Bueno, vamos a ver esta nueva forma de hacer la ecuación de la recta, que yo, pues, para mí es la primera vez que la hago así. Vamos a poner aquí hasta el 5. Mira, Carmen, dime un número. El 4, otro. 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 Vale. Entonces tenemos que hacer la recta que pasa por esos dos puntos, ¿vale? El punto 4, 3. 1, 2, 3, 4 para la derecha y 3 para arriba. Y el 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sería este. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Pongo muy mala recta. ¿Sabes por qué? Porque se me va. Yo no sé por dónde pasa. Y no sé si la habéis hecho. Este punto no me vale mucho. Vamos a ver si me vale o no. Primero os he enseñado a calcular la pendiente, ¿no? ¿Cómo? Partiendo de arriba y el... ¿9 es un triángulo? Pues eso, hace un triángulo. Y ahora mide esto, ¿esto cuánto mide? 2. ¿Y esto cuánto mide? Entonces la pendiente sería 2 entre 1. Pero, ojo, cuidado. Es negativa porque va para abajo. ¿Vale? O sea que no vale con contar esto, hay que contar menos 1 y menos 2 porque va para abajo. Es negativa. ¿Mm? O sea que la pendiente sería menos 2. Menos 2 partido 1, que es menos 2. ¿Y ahora cómo calcula el otro punto? Porque la recta, según he visto yo en tus apuntes, es mx más n, ¿no? ¿Y ahora cómo saca la n? Porque la m la tienes ya. ¿Y qué me cojo de x y y? Ajá, y x e y. De x e y puede coger cualquiera de los dos puntos. El que más coraje te dé. Porque un punto es un par de valores x y. ¿Vale? Entonces, ¿cuál cogemos? ¿Este o este? Da igual, cojo este mismo. Entonces pongo y, que vale 3, es igual a m, que es menos 2, por x, que es 4, más n. Me queda 3 igual a menos 8 más n. Y n sería 8 más 3, 11. Entonces la recta sería igual a menos 2x más 11. ¿Está enterado? ¿Seguro? Vale, vamos a hacer otro. A mí me gusta comprobar lo que hago. ¿Cómo lo compruebo? Pues yo me haría la tablita y vería a ver si las x que hay ahí le vale la fórmula. La fórmula es menos 2x más 11. Entonces, si yo pongo 4 en la x, me queda menos 2 por 4 más 11, que es menos 8 más 11, 3. Coincide. Y la otra sería menos 2 por 5 más 11, menos 10 más 11, 1. Coincide. Anda. Funciona. Otra. Te voy a decir yo los números. Vamos a ver, este y este, ¿qué son? Voy a ponerlo aquí, el menos 1, menos 2 y el 2, 4.
Entonces hago el triángulo, ¿no? Y ahora miro cuánto mide de aquí a aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mide 6. ¿Y cuánto mide de aquí a aquí? 1, 2 y 3. Mide 3. Entonces, ¿cuál es la pendiente? No, más. Va para arriba. Estaba para arriba, es más. Estaba para abajo, es menos. Tú piensas siempre que vas en una atracción de la feria, la montaña rusa, va siempre de izquierda a derecha. Aquí está subiendo, es positivo. Aquí está bajando, es negativa. Y ahora tengo que sacar la n, ¿vale? Entonces pongo I igual a mx más n. ¿Qué punto cojo, este o este? Lo sabía. Sabía que me iba a decir de abajo. 4 igual a 2 por x, que es 2, más n. Uy, me queda n 0. Entonces la recta es igual a 2x. N puede dar 0, no está prohibido. ¿Vale? ¿Está enterado? ¿Seguro?